Esta es la zona donde en el cerebro se asentaría la enfermedad de Parkinson, en los núcleos de la base. Y es estudiando esta zona con un método diagnóstico distinto al habitual, como el responsable de la unidad de Parkinson del Hospital Torre Cárdenas de Almería ha logrado diferenciar entre los pacientes que tienen síntomas de Parkinson a causa de tratamientos con medicinas de los que padecen realmente la enfermedad. Esos pacientes, pues si se le retira el fármaco, persiste el parkinsonismo aunque se le retire el fármaco. Entonces, esos pacientes eran los que queríamos identificar, pues bueno, para poder tratarlos de forma precoz. Tratamientos sobre todo utilizados para enfermedades psiquiátricas o problemas de tránsito intestinal. Estas personas no presentan alteraciones en la zona del cerebro a la que ataca el Parkinson, mientras que en las que padecen realmente la enfermedad sí se observan diferencias. ¿El método diagnóstico utilizado? Es una técnica barata y mucho menos agresiva que la técnica que habitualmente se utiliza para identificar a esos pacientes con parkinsonismo subclínico. Esa técnica es el SPECT Data Scan, ¿no? El SPECT FPCIT, que es una técnica de medicina nuclear cara y con cierta agresividad. Para enfermos de Parkinson, 150.000 en España, toda investigación es bien recibida. Una cura para hacer la vida más llevadera a los que lo padecen y prevenir para que, si se puede, no se produzca. Los síntomas de Parkinson remiten en el 80% de los enfermos a los que se retira estos tratamientos médicos. El 20% restante sufre realmente este mal neurodegenerativo.